Yo tengo que salir ahí. Muy buenos días. Estamos aquí hoy en la gobernación provincial de Espaillat. Esto es la Asociación de Productores Agrícolas de la provincia de Espaillat. Un programa que se ha organizado entre el Ministerio de Agricultura e INEPRE y además la Asociación de Productores Agrícolas, APAPE, en nuestra provincia. Se está llevando a nivel de la región en otra provincia, como es La Vega, Puerto Plata y también en San Francisco de Macorís. Esto es un programa que se ha organizado de compra de plátano a los productores para ser distribuido en los pueblos del país. En el caso nuestro, ya hoy estamos en el camión número 30 que estamos aquí llevando aquí a la gobernación, a Moca, el municipio cabecera, para venderlo a peso la unidad. Además, quiero agradecer en nombre de los productores de nuestra provincia y del país el apoyo que ha dado el presidente Luis Abinader, el ministro Limber Cruz y el director del INEPRE, Iván Hernández. Por este apoyo a los productores, en vista de que estábamos en una situación muy difícil, calamitosa, de la gran producción de plátano que se ha venido desarrollando en todo el territorio nacional. Hoy queremos resaltar que el apoyo de la gobernadora provincial y en su representación, Indira, está aquí con nosotros, que van a hacer una venta en la parte céntrica de nuestro pueblo, en los barrios más necesitados, y en otro día, quizás el sábado, en la próxima semana, seguiremos distribuyendo plátano, no solamente en nuestro municipio cabecera, sino a todo lo ancho de la provincia de Espaillat y en la región que así lo necesiten. ¿Cuánto van a distribuir? Aquí hay un camión de 30.000 unidades de plátano criollo que será vendido aquí en Moca y vamos a coordinar con la gobernadora para así llevar también a Gaspar Hernández, Amao, Villatrina, Juan López, Cayetano Jamosén, San Vito, a lo largo y ancho de la provincia de Espaillat, que es lo que nos corresponde, y agradecer siempre el apoyo solidario de nuestra gobernadora y su equipo de trabajo que le acompaña. En nombre de APAPE y Julio Abreu, su presidente, gracias mil y para adelante, y a comer plátano barato a nombre de nuestro presidente Luis Abinader, del Ministerio de Agricultura e INEPRE.